I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free. ¿Qué va, Javi? El Museo de las Ciencias del Vino ha acogido la clausura del programa de creación y consolidación de empresas del sector del enoturismo, en la que han estado presentes el alcalde de la ciudad, José García Lobato, y el director general de la Fundación Incide. El objetivo de este programa ha sido mejorar y favorecer la creación de empresas y la mejora de la gestión empresarial a través de la formación y el asesoramiento, contando con la cofinanciación en un 80% del Fondo Social Europeo a través de la propia Fundación Incide. Estaba dirigido a emprendedores que, partiendo de una idea de negocio, han querido desarrollarla y llevarla a la práctica, creando su propia empresa, además de a empresarios que han querido mejorar la rentabilidad de su empresa o evaluar otras alternativas de expansión. En este programa han participado un total de 16 alumnos. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha valorado el esfuerzo de estos jóvenes y empresarios que han trabajado de cara a fortalecer sus empresas, por un lado, y por otro, a la creación de nuevas empresas. Yo voy a hablar de qué es lo que perseguimos el primer día que hablamos de la posibilidad de hacer este curso, de dar esta formación. Y lo que perseguíamos era que, y antes lo estaba diciendo con otra intervención, es que una buena idea no se quede en una conversación entre amigos o en una conversación tomando un día una cerveza. Y qué buena idea tuve, qué bien hubiese estado, seguro que esto hubiese funcionado, y tal y no sé cuánto, pero es que me han llamado que voy a trabajar en una empresa y me han contratado y ya tengo una nómina. Vale, bueno, eso está bien, ¿no? Y más hoy en día, ¿no? Pero creo que ese no es el objetivo que tenemos que tener, por lo menos, así lo entiendo yo, que podré estar equivocado o no, el que os habla desde este lado, que ahora mismo representa una administración que es la local. Yo creo que lo que tenemos que hacer es que la gente que se quiere complicar tenga la oportunidad de sentirse acompañado, con formación, con lo que queremos poner dentro de 4 días aquí en Almendralejo, que va a ser varios edificios con un proyecto global de acompañamiento a las personas que se quieren complicar, para que el que tenga una idea pueda estar en una fase, como se llama, lo dicen los técnicos, de preincubación, de acompañamiento, de incubación o de consolidación de su proyecto, que pueda tener unos espacios municipales donde algo tendrá que pagar, poco, pero hay que valorar lo que se tiene, donde tenga una serie de personas y profesionales que le acompañen, le asesoren, le exijan también, para que al final, por lo menos en un espacio de 2 años, cuando se consolide el proyecto, haya una nueva empresa, haya un nuevo negocio, haya una nueva oportunidad de generar valor añadido, de ganar dinero, y si se crea empleo, pues por supuesto, que claro que también. Yo creo que es un sector que hay que desarrollar, potenciar, porque tenemos algo muy diferenciado con el resto de ciudades, de comarcas o con muchos sitios, por lo tanto hay que ponerlo en valor y utilizarlo porque es una de nuestras fuerzas. Espero que se consoliden esos proyectos que ya me ha anticipado Rafa, que algunos pues empiezan el día 1 de marzo ya a ponerse a caminar, otros necesitarán un poquito más de tiempo, ojalá lleguemos nosotros antes para que esa ayuda la podamos dar con esto que os estaba contando, de estos edificios que vamos a poner y de estos profesionales que vamos a poner a vuestro lado para acompañaros. Y el que tenga una idea todavía pues más en embrión, todavía más por desarrollar, consolidar o darle un giro para que pueda tener más sentido, pues espero que estemos ahí para poderos ayudar. Porque esto no es más que un granito más en esa montaña de arena que queremos hacer, que en este caso va orientado a formación y puesta en desarrollo de ideas dentro de ese paraguas que es el enoturismo, ¿no?
Por su parte, el director general de la Fundación Incide, Javier Collado, ha destacado el valor de estas personas que, corriendo los tiempos que corren, han dado un paso al frente para montar una empresa, crear empleo y ayudar a la recuperación económica de Tierra de Barros. Decirles que, tanto que estamos hablando últimamente, ¿no?, de el tema del empleo juvenil, los jóvenes emprendedores, emprendedoras, bueno, pues para nosotros es muy importante el que podamos comprobar que en programas como este que hemos hecho en Almendralejo, pues observar que la mayor parte de los participantes son gente joven, ¿no? Con lo cual, bueno, pues para lo que nosotros, nuestro objetivo desde la Fundación, que es intentar ayudar o apoyar o colaborar en que la gente joven pueda tener un empleo o que la gente joven pueda tener la oportunidad de crear una pequeña y media empresa, pues bueno, para nosotros es muy importante, como les decía, el estar en una clausura como esta, ¿no? Nosotros tenemos muchas veces reuniones con ministerios, y el director técnico lo sabe, que nos acompaña hoy, José María Parra, por eso, alcalde, no te puedes quejar. Hemos venido aquí con la, con las fuerzas, con la artillería pesada, sobre todo por él, que es el director técnico, más que por mí. Y entonces, como tantas veces hemos tenido reuniones en ministerios, en la Unión Europea, en Bruselas, donde se nos habla de los jóvenes españoles, de los emprendedores, de las emprendedoras, pues bueno, yo no me canso de decir que hay un desconocimiento, que ojalá estuvieran más de un representante de Bruselas aquí, en un acto como este, y observase que tenemos aquí 16, 17, 18 personas jóvenes, que la verdad que les tenemos que felicitar. Yo creo que el trabajo que están haciendo y la valentía de en estos momentos montar o intentar montar una pequeña y mediana empresa, pues bueno, yo creo que es de agradecérselo toda la sociedad, y desde la Fundación yo no me cansaré en mandar agradecimiento a todos nuestros participantes de los programas que intentan con valentía poder montar una pequeña y mediana empresa en una situación de crisis como la que tenemos, ¿no? Deciros también que, o decirles también que muchas veces cuando nos preguntan los medios de comunicación, y hace poco un medio de comunicación de prensa económica nos preguntaba que, bueno, que la Fundación, líder en viveros, líder en no sé qué, que cuál era el éxito. Nosotros siempre reflejamos que el éxito es gracias a todas las personas que participan en nuestros programas. Yo creo que si no tuviéramos una gente, muy buena gente, muy buenos emprendedores y emprendedoras en nuestros programas, nuestro éxito sería cero. El éxito es que podemos plasmar en una serie de instituciones, organismos, unos resultados muy buenos. Bueno, aquí estaba oyendo que ya el día 1 o el día 2 hay algún emprendedor, una emprendedora que monta su empresa. Pues bueno, pues para mí, yo ya me voy satisfecho del esfuerzo que hemos hecho todos y sobre todo el esfuerzo que han hecho ustedes, ¿eh?